Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y hoy, amigos, como siempre, nunca nos vamos a poner de rodillas ante el marxismo cultural, por una sencilla razón. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante Todopoderoso. Y esa es la realidad, amigos. Hoy más que nunca hay que ponerse de rodillas ante Todopoderoso, porque el mal gobierna los destinos de España. Ayer, Pedro Sánchez Castejón, ese elemento subversivo, ese señor que según psiquiatras es un auténtico psicópata, fue a las tierras valencianas a reírse de los valencianos. Y por fin, la gente de Paiporta, la gente de Valencia, le dio el recibimiento que se merece un miserable. Después de negarle ayuda, de negarle agua, de negarle a los militares, después de que sus sistemas, tanto la MED como la Confederación Hidrológica, se negaran a dar información fehaciente para dar las alertas, ayer iba como una rata cuartelera a resguardarse detrás del rey para intentar, pues, hacerse la foto. Pero el pueblo de Paiporta, el pueblo valenciano, le dio su recibimiento. Y no tuvo, después de esa reacción, el sinvergüenza no fue capaz ni siquiera de ser comprensivo con lo que está viviendo esta gente, que está viviendo un auténtico drama. El tipo los llamó marginales, que eran, al pueblo valenciano le llamó marginal. No es más, sino ahora sus ratas informáticas, sus ratas informativas, hablan que fue la ultraderecha la que le atacó. Mientras su majestad el rey, ayer se ganó los galones, y su majestad la reina, y fíjense que yo he sido de los que más he criticado a su majestad el rey y a la reina, estuvieron en su sitio, mientras Sánchez los abandonó. Es increíble lo que estamos viviendo en este país. Un gobierno, amigos, un gobierno, un presidente del gobierno que creía que tenía en sus manos un 11M para convocar las elecciones en 3 meses. Y utilizar esta desgracia para ganar las elecciones como la ganó Zapatero. Utilizando al tonto útil de Mazón, para echar a toda España contra el Partido Popular. Pero ha sido tal su miseria moral, todo esto se le ha ido de tal forma, que el pueblo español está reaccionando en cadena contra su miseria moral. No solo nos mandó al ejército, impidiendo que saliera el ejército, a la policía, recursos, la ayuda internacional, hizo todo lo posible para cocer a Mazón a fuego lento como si fuera una rana, con la intención de utilizarlo eso políticamente para luego en breve, como todos ya sabían, intentar hacer unas elecciones, ya que tiene que tapar su corrupción, la corrupción de su mujer, de todo su gobierno. Es increíble, amigos, lo que estamos viviendo en este país roza la indecencia, la felonía constante. Y lo vuelvo a repetir, Sánchez es culpable. Es culpable de delitos de lesa humanidad. El negar la ayuda al pueblo valenciano y el negar la ayuda cuando la gente estaba en un coche ahogándose o cuando la gente no tenía que beber, es un delito de lesa humanidad contra su pueblo, y por eso ya han llegado las primeras denuncias. Es increíble. Y mientras tanto, aquí no hay que quitar responsabilidades, porque si es verdad que la MED no avisó a la Comunidad Valenciana, que el Ministerio de Teresa Rivera sabía que los cauces habían aumentado un 2.000, un 4.000, un 10.000%, lo sabían 6 horas antes y no dieron ningún tipo de información, ahí le quitamos la responsabilidad al señor Mazón. Pero una vez que se ha producido la catástrofe, señor Mazón, usted está obligado a pedir al sátrapa el estado de emergencia. Y no colaborar con él y decir que le está ayudando mucho como hizo y arrastrarse y decir
que va a gestionar, porque usted no tiene capacidad. Los únicos que pueden gestionar esta desgracia es el Estado, es el ejército que depende de Sánchez. Y salen todos estos sacamantecas de la izquierda. No, que la comunidad autónoma es la que tiene que pedir estado de emergencia. ¡Mentira! Lo dice la Constitución, la Ley Orgánica del 81. En estados de graves inundaciones, el gobierno puede declarar estado de alarma. ¡Lo dice! ¿O es que Sánchez tuvo que pedir permiso a las comunidades autónomas cuando declaró el estado de alarma con el COVID-21? Esto ya es de aurora boreal, amigos. La indecencia constante de este tipo. La indecencia constante. Vamos a ver las siguientes imágenes donde es un auténtico escarnio. Veanlas. Se lo van a comer, ¿eh? Se lo comen. Se lo comen. Como no lo protestan, se lo comen. La seguridad privada, que se lo lleven, que lo matan, ¿eh? No, lo matan, te lo digo. Pero ¿dónde viene este hombre aquí? Acerque. Hombre, pues porque no ha hecho lo que había que hacer. Y viene aquí ahora, ¿qué? Claro. Amigos, luego veremos imágenes. Es verdad que ha salido un vídeo que decía que el coche era diferente que el que habían agredido al coche que luego salió con toda la luna rota. No, el coche no era diferente, era el mismo coche. Lo que sucede es que las escoltas o la gente de Sánchez rompieron las lunas para parecer que la agresión era mayor. Esto, en esas están, mientras la gente se muere. Mientras la gente ha muerto por decenas, por centenas y puede ser por millares. Ellos están en la propaganda, en la supresión y la propaganda, en hacer política, a ver si conservan el poder 10 años más. Señores, despierten. Estamos gobernados por criminales, por criminales. Porque una persona que hace omisión de socorro es un presunto criminal. Y es que, amigos, la diferencia. Cómo el gobierno de España reacciona ante el terremoto de Marruecos. Cómo Margarita Robles, seria, ella muy seria, con gafas de sol y muy recta, hemos movilizado inmediatamente al ejército para mandarlo a Marruecos. Y mientras aquí, diciendo no, es que el ejército no va a cubrir las competencias de la comunidad autónoma. Hay que ser de una miseria sin nombre. Está muriendo tu gente, Margarita. Que eres una traidora a Dios y a la patria, Margarita. Dimite, Margarita. Eres cómplice de lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado esta semana. Vamos a escucharlo. Anda, Marruecos. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana, o en este caso labores de seguridad. O sea, el ejército tiene una presencia que no va a cumplir las... Si es que lo está confesando. Si es que lo está confesando, señores. El ejército no va a ir a salvarle al señor Mazón. No. Lo vamos a retener para cocerle al señor Mazón, preparar un estado de ánimo como el 11M y convocar elecciones. Si es que lo han dicho, si es que lo confiesan. Y ojo, mire que aquí también hemos criticado al señor Abascal. Pero el discurso del señor Abascal, de 10. Felicidades, señor Abascal, por su discurso a la nación sobre los hechos que están pasando en la comunidad valenciana. Escúchenlo, amigos, porque
ninguna palabra, todas las palabras que dicen las afirmo aquí. Escúchelo. Quiero antes de nada recordar y abrazar a quienes han sufrido el desastre y están sufriendo aún el caos de unas administraciones inútiles ante la desgracia. Muchos españoles hemos pasado de la conmoción de las primeras horas a la incredulidad, a la impotencia, a la rabia y hasta a la vergüenza por la incapacidad de quienes deberían haber reaccionado y no lo han hecho. Nos asaltan a todos las mismas preguntas, que se van a convertir en gritos de indignación. ¿Por qué no se desplegó completamente al ejército desde las primeras horas? ¿Por qué el gobierno rechazó la ayuda internacional en el primer momento cuando todavía se podían salvar vidas? ¿Por qué todavía ahora, 4 días después, se siguen sin tomar las medidas necesarias? ¿Por qué se ha abandonado a millares de españoles a su suerte, conviviendo durante días con cadáveres, sufriendo a bandas de saqueadores como en un país del tercer mundo? ¿Por qué no hay nadie al mando? ¿Qué juego político miserable ha impedido que se dé la respuesta que la magnitud de este desastre exigía? Pues yo creo que ha dado la clave. ¿Qué juego político sucio está utilizando esta miseria de gobierno, esta gente indigna, esta basura, estos chanchos en poza? ¿Qué es esto? ¿Que jugando con las vidas de los españoles? ¿Jugando con el drama de los españoles? En una situación lamentable, luego veremos el vídeo de Sánchez diciendo las declaraciones. Si pide ayuda, si quiere ayuda, que me la pidan. Pero, hijo de Satanás, ¿qué es lo que eres? ¿Cómo si te pide que den ayuda que te la pidan? Que tú eres el presidente del gobierno, que te obliga la Constitución, te obliga la Ley Orgánica del 81 a declarar el estado de alarma. Estás obligado, son tus prerrogativas. No puedes dejar la gestión de una catástrofe de estas circunstancias a una simple comunidad autónoma. Y todavía de hoy no has declarado el estado de alarma. Y a día de hoy tampoco el señor Mazón ha pedido estado de alarma, no sé qué espera. Porque hay gente que todavía no ha llegado la ayuda, todavía no ha llegado la ayuda. Hay gente que no puede entrar a su casa porque hay muertos en su casa. Huele a muerto en su casa, amigos. Esto es una desgracia terrible. Y mientras tanto, desde aquí tenemos que dar las gracias a todos esos voluntarios, a todos esos patriotas, a todos esos españoles, porque mientras salen las peores miserias de estos infames políticos, la gente ha ido en masa a ayudar al pueblo valenciano con el cual estamos todos. Y hoy concretamente felicitar pues, a una persona muy cercana de la casa, como nuestro querido Kilian, vicepresidente de la cadena, que ha ido con su camión, de rallies, a ayudar a todos los valencianos, al igual que también la marca Naturhaus, de la cual pues, aquí es bien querida, como todo el mundo sabe, que ha mandado más de 20.000 cajas de galletas. Así han sido muchísima la gente, la ayuda. Dentro de la oscuridad, la luz. Vamos a ver imágenes, amigos. Mientras Sánchez tiene retenido a prácticamente a la mayoría del ejército, solo ha desplegado 4.000 personas, cuando hay 10.000 en Valencia, pues también miles de agricultores han ido con sus tractores a ayudar a la gente. Y más ayuda que necesita Valencia. Hoy más que nunca, Valencia necesita la ayuda de todos ustedes. Y como siempre, amigos, les invito a un programa que no se pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Junto a Fernando Martínez Dalmao también estará Gabriel Araujo. También estará nuestra querida María Montero. Marcos de Quintos. Guillermo Rocafort. También estará Hugo Hacha para hablarnos de la última hora, de lo que está pasando en Estados Unidos. Unidos, amigos, que estamos
pero viendo la perspectiva de unas elecciones vitales, vitales para todo el mundo, las elecciones norteamericanas. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Valencia. También pueden vernos en Murcia, Canarias, Islas Canarias y Sevilla. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que también nos pueden ver a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos y saben ya que estamos en las plataformas, en las cableras hispanoamericanas a través de TV Libertad. En redes sociales, desde aquí un fuerte abrazo a todos los seguidores de YouTube y a nuestra querida Mari Carmen, los Guerreros de la Libertad. Y pueden seguir mandando sus mensajes, al teléfono que sale en pantalla 669-728673. Recuerden, toda la gente que esté en Valencia, mándenos, ahí lo tienen, mándenos toda su información a todos, de todas las cosas que vayan viendo. Vamos a ir informando. Nos han llegado miles de mensajes, amigos, y además durante esta semana, última semana, durante 3 días hemos sido tendencia en YouTube, hasta hemos llegado hasta el séptimo puesto de la tendencia en YouTube, los vídeos de la cadena, y en TikTok hemos sido virales con vídeos de más de 2,5 millones de visitas. La gente quiere información y nosotros se la damos. Y es que, amigos, le voy a leer algo. Le voy a leer algo que a ustedes van a darme la razón. Un presidente del gobierno creo que ni puede ni debe hacer una declaración así, dando la impresión de que no puede hacer nada más que lo que piden las comunidades autónomas. El estado de alarma está para estos casos. ¿Saben ustedes quién ha dicho estas palabras? No la he dicho yo, no son mías, o sea, estoy leyendo, no lo ha dicho Feijóo, no lo ha dicho Santiago Abascal, no lo ha dicho Ayuso, no. Ione Belarra. Belarra ha dicho estas palabras. Fíjense, amigos, parecía que no había corazón en el comunismo, pero ante tanta infamia y ver a su gente muerta, hasta Belarra critica hasta Sánchez. ¿Por qué el ejército no se ha desplazado? Es la pregunta del millón. ¿Por qué el ejército no se ha desplazado? Ahí tenemos a la Sexta, a la Cuatro, a los terroristas informativos, a los intoxicadores profesionales, diciendo que la culpa de Mazón, porque estamos en el grado 1, hemos pasado al grado 2 y es Mazón el que tiene que declarar el grado 3. Mentira, mentira. Aunque Mazón, ahí tiene razón, podría pedirlo, pero el que decide si se declara el estado de alarma es el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ley orgánica del 81, artículo 4, se lo vamos a leer. El gobierno en uso de las facultades que le otorga el artículo 116 de la Constitución puede declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional. ¿En qué casos? Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales o accidentes de gran magnitud. Claro que puede declararlo. ¿Por qué no lo ha declarado el martes? Llevamos 6 días desde el desastre. Porque no ha querido. Porque ha querido utilizar esta desgracia políticamente. Sabe que le quedan 4 días, que tenía que convocar elecciones. Y alguien le dijo, presidente, dejamos al tontorrón de Mazón que se cueza. Y el tontorrón de Mazón, cocido no, está ya chicharrado. Y luego llega Pedro Sánchez y dice, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, ¿por qué? Por traicionar a los valencianos, Mazón. Allí mismo le tenías que haber pedido también el estado de alarma. Y ahí hubieras quedado como un gran líder. Porque ni tú ni la comunidad tiene posibilidades de gestionar tal drama que le estamos viviendo. Y así ya dejabas también retratado a Sánchez. Aunque él solo se ha dejado de retratado, amigos. Y es que Sánchez ha preparado una trampa para elefantes, como hicieron en el 11M. Y se lo voy a explicar. Y luego lo van a ver, luego lo van a ver. Sale el vídeo de Mazón diciendo que a las 18 horas se acaba
la alerta. Sale el vídeo o el audio de la delegada del gobierno. Dice exactamente lo mismo que Mazón. ¿Y por qué dicen exactamente lo mismo que Mazón? Porque la MED fue lo que les transmitió a ellos y tenemos las pruebas de un Twitter que dice la situación sigue siendo muy adversa. Hay avisos de aviso rojo activado hasta las 18 horas. Eso es lo que dice la MED, que depende directamente del gobierno de Pedro Sánchez. Esto es increíble, amigos. Es increíble. Pero es más, el ministerio de la señora Teresa Rivera, que tenía unos radares ahí en las cuencas de los ríos, tenía 6 horas antes que venía un tsunami como el que ha venido. Tenía datos que había cuencas de río que habían aumentado un 2000%, un 2000%. Tenía datos de que había cuencas de ríos o cauces de los ríos que había aumentado un 4000%. Tenía datos de que había algunos ríos que habían aumentado su caudal un 10000%. Y 6 horas antes no dieron la información. ¿Por qué no dieron la información cuando desde Japón dieron la información, desde la MED de Japón dieron la información a sus naturales, aquí, para que se apartaran de aquella zona? Cuando los franceses, la MED de Francia, estaba hablando y ya daban la información, ¿por qué no dieron la información al señor Mazón para que pudiera declarar la alerta? Porque algún espabilado dijo, es nuestra oportunidad, presidente, es nuestra oportunidad. Y es que, amigos, el comportamiento de una persona por falta de empatía, falta de remordimientos o culpa hacia los demás, el comportamiento de un gran manipulador, egocéntrico y con actitudes antisociales, corresponde al de un psicópata. Y, amigos, este psicópata tiene las manos manchadas de sangre y hay que pedirle responsabilidades por las muertes de nuestros hermanos valencianos. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Y amigos, vamos a continuar porque lógicamente lo que está pasando en España es un crimen contra la población, es un crimen contra la población. Dicen, el cambio climático, dicen estos analfabetos ecologistas que son los culpables de lo que está pasando, porque el otro día sacamos el documento de que Sánchez presumía de que no limpiaba las cuencas de los ríos, de que no limpiaba las cuencas de los ríos, de que no dragaba los ríos. Y eso ha sido una de las causas de esta matanza. Pero es más, presumen de que han destruido los pantanos, luego dicen que es mentira, que es un bulo. Pues no es un bulo, señores. España encabeza el país que más pantanos de Europa ha destruido. Pero es más, hasta Ximo Puig quería acabar con el Plan Sudeste, que ha salvado a Valencia de que muriera miles de personas. Porque decían que les habían robado el cauce del río Turia. Ya está bien. Ya está bien de tener personajes siniestros que no solo nos roban, sino encima son tan ineptos que nos llevan a la destrucción del país y a la muerte del ciudadano. Miren esta noticia, dice, la prensa internacional contra la huida de Sánchez y Paiporta. ¿Dónde estabas? Ahí lo tenemos, ¿dónde estabas? Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿nos escuchas? No nos escucha, compañeros, recuperar cuando metáis una persona que sepa que nos escucha. Lógicamente, ¿dónde estaba Sánchez? Pues, ¿dónde estaba? Los primeros movimientos, amigos, de lo que hemos vivido es un auténtico drama. Es un auténtico drama. ¿Dónde estaba Sánchez
cuando todas las alertas hablaba de que venía una dana. Eso es verdad. La AMET nunca habló de lluvias extremas. Nunca. Nunca llegó esa información a la Comunidad Valenciana. Nunca. Ni a los ciudadanos. Nunca. Nunca. ¿Por qué no dieron esa información? ¿Por qué? Y es que lo peor de todo, ayer Sánchez yendo a Paiporta riéndose, cuando entraba riéndose. Y luego, vamos, ya de chiste, cuando vienen todos estos medios de intoxicación baratos, vendidos, medios que son un insulto a la dignidad humana, diciendo que es que ha sido la ultraderecha. No, no. O sea, he sido el pueblo de Valencia. Ha sido el pueblo de Valencia el que ha reaccionado contra Pedro Sánchez. Me dicen que ya tenemos a María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí sigo con mi chubasquero por solidaridad y con todo el cariño hacia Valencia. Fijaos, indignación, duelo, ira, rabia, tristeza, pérdida, gente que se siente desamparada totalmente a día de hoy y que sigue reclamando la ayuda del Estado, como bien estabais diciendo. Fijaos que estaba hablando, ¿no?, de las últimas 48 horas a fondo con gente de la zona cero y también con fuentes tanto de las Fuerzas Armadas como policía, Guardia Civil, policías autonómicos, bomberos. Y hay un clamor general que además estabas apuntando al principio del programa hacia esto. Un clamor general, aunque la Constitución española efectivamente pone el dedo en la llaga y dice que el gobierno es el que tiene la potestad para declarar un estado de alarma, un estado de sitio. Pero muchos miembros, ¿no?, de las Fuerzas Armadas me dicen: ¿y por qué el rey no coge el mando de las Fuerzas Armadas? Que aunque es verdad que tiene una potestad limitada, mando supremo, pero las Fuerzas Armadas es lo único que tiene la Constitución española. Pero que en este momento hay un clamor, hay un sentir de: ¿y por qué esto no pasa, ¿no? Porque ¿por qué no estamos viendo este tipo de titulares, aunque sea por la desesperación y las ganas de ayudar? Fijaos que Valencia en concreto tiene hasta unos 8 puntos militares estratégicos, uno de ellos el centro de alta disponibilidad, que está muy cerca de la zona afectada y que está con militares de élite totalmente y que además participaron en unas jornadas justamente en mayo de este año con motivo de conmemoración de la OTAN, que ese cuerpo de élite español pertenece a la OTAN. Fijaos que enviaron unos 54 militares, eso ha puesto en el Twitter defensa, pero es que hay más de 200, según nos dicen fuentes militares, pero es que además Valencia, fijaos que tiene caballería, helicópteros, inteligencia, o sea, tiene un montón de puntos militares in situ. ¿Qué es lo que ha pasado para que el ejército, deseando de ayudar, que es lo que me transmiten fuentes de las Fuerzas Armadas, no esté ahí desde el minuto cero, que es lo que querían? Pero además, atención, Alicante tiene el mando del ejército de tierra de operaciones especiales de toda España en Alicante, o sea, muy cerca de Valencia. Por eso os digo que hay un sentir y un clamor general entre Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Me cuentan que en Torrent han ido ertzainas, policías forales de Navarra, mossos de escuadra, de manera voluntaria, o sea, altruista con sus sindicatos y nada que tenga que ver con órdenes dadas por superiores de la policía. Me piden, por favor, que haga mención a las policías locales, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino de otras comunidades autónomas que han ido voluntarios a nivel personal a ayudar y, por supuesto, Protección Civil, que tampoco nadie los está citando. Fijaos la desesperación que hay, que claro, a la gente le ha ido llegando víveres, pero ha pasado unas semanas y a la gente se le va acabando en su casa el agua para beber, que les va llegando, sobre todo primera necesidad para bebés, para niños, ¿no? Los padres preocupan lógicamente y claro, hoy hay gente, Susana Pastor me decía, ¿no?, he tenido que tirar una valla abajo para llegar a mis propios hijos y ayudar a mis nietos, porque yo misma, que está ayudando, ¿no?, un montón de gente estos días, no podía llegar hoy a ayudar a su familia y de desesperación ya se ha saltado una valla, dicho, yo llego a ayudar a mi familia, ¿no? Fijaos la cantidad de coches inutilizados, por lo tanto la gente no puede llegar. Mira, hablando de Fachosfera, que también lo estabas comentando, hace escasos minutos estaba hablando con Martín Estrillas y me decía, fíjate María, España 2000, Falange, asociaciones como Ardemás, un foro valenciano, agrupaciones nacionales, o sea, un poco partidos políticos y agrupaciones que el gobierno de Sánchez diría Fachosfera, desde el jueves están con sus coches particulares, mira, han llevado radiales, grúas,
han llevado electrógenos. Incluso los ayuntamientos de las zonas ceros están tirando de asociaciones o partidos políticos de la fachosfera, ya han quedado con ellos mañana, me estaban contando en Valencia, para recibir este tipo de material electrógeno necesario para la iluminación. Es más, aquí comento que es indispensable contactar con la comandancia de la Guardia Civil, me están contando precisamente estas asociaciones o partidos políticos que estoy citando. Primero contactan con comandancia Guardia Civil, les dicen voy a llevar tantas cosas a tal hora, la propia Guardia Civil les escolta o les está esperando los puntos clave para recibir esta ayuda. Lo digo porque hay gente que lleva ayuda y luego no la puede repartir o tiene dificultades, en fin, que hay que poner todas las cosas sobre la mesa. Más cosas. Una gran amiga y amiga de esta casa, Raquel Alonso, presidenta de la asociación ACREAVI, que protege víctimas del terrorismo yihadista, se pone a disposición también con los locales que tienen en Madrid, con otras asociaciones, junto con la asociación Juntos por GC, que es Asociación de Policía Nacional y Guardia Civil. Ya ellos se han puesto de acuerdo para coordinar, recibir material de primera necesidad, higiénico, bueno, todo lo que haga falta también desde Moratalaz, se van a agrupar. María, ¿me escuchas? ¿Por qué crees que Sánchez no ha llevado el ejército? No ha desplegado el ejército desde minuto uno y no ha declarado el estado de alarma. ¿Por qué tú crees que ha hecho esto? Bueno, mira, por la mala gestión política que hay, te digo que el clamor también de los ciudadanos en Zona Cero me decían hoy que quieren la dimisión de Sánchez, quieren la división de Mazón, están hartos de los políticos y desde luego es un fracaso del Estado. Y voy a decir por qué, porque tiene la competencia para decretar ese estado de alarma que decía al principio y enviar el ejército automáticamente. Es más, o sea, miembros de Fuerzas Armadas me decían, es que no podemos ir por nuestra cuenta porque claro, nos supone un delito militar y poder ir a la cárcel, o sea, los ejércitos no pueden salir a la calle así como así. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo, y aparte que la presidenta nacional que me estabas comentando también a micrófono cerrado, a todas las cabeceras internacionales importantes, europeas y americanas, han puesto el acento en la huida de Sánchez, lamentable en las últimas horas, esa escapada, y realmente el foco hay que ponerle a la gente la ayuda que necesita. Entonces, estamos, bueno, ya lo veis, vosotros, nosotros y toda España desbordados en informar y en llegar la ayuda efectiva, porque además, mira, hay otra cosa, Jesús Ángel, que me decían afectados de primera mano, ¿no? Y también, por supuesto, también quiero poner en valor también la colaboración de los bomberos voluntarios y también bomberos profesionales, que también estoy hablando con ellos, están yendo de todos los puntos de España, País Vasco, Cantabria, Canarias también, la Briformasta también va de camino para allá, me dicen. Pero fijaos que la solidaridad del pueblo español está por encima en este momento del Estado, un Estado fallido que ha fracasado y que a día de hoy es incapaz de acordar ese estado de alarma necesario y que además los ciudadanos están esperando, de verdad, como haga de mayo, sobre todo el mundo coincide y dice queremos a los militares aquí. Cuando Valencia tiene unas disposiciones militares, como estoy citando, que es que nadie entiende qué es lo que está pasando. Y seguro que se me quedan un montón de cosas por decir en el tintero, compañero, porque he recibido tanta información a lo largo del día de hoy, pero sobre todo hay que dejar constancia del fracaso político, del Estado fallido que tenemos, de una Constitución que deje con las manos muy atadas a su majestad el rey, como están diciendo miembros de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, vale, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y ahí acaba el epígrafe de la Constitución y mucha gente le encantaría que fuera su majestad en persona la que estuviera coordinando las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso me lo dice muchísima gente de personal de seguridad. Y dar las gracias como siempre y por favor, entrar en contacto con estas dos páginas que os digo, ACREAVI, Raquel Alonso, por favor, y también Juntos por GC, que están esperando con los brazos abiertos recoger toda la ayuda posible para seguir ayudando a los que están ayudando y también se juegan la vida por ayudar, que estoy hablando con bomberos y me dicen que van a hacer buceo, hay buzos expertos en España que se van a meter en esos sótanos donde nadie se quiere meter, donde no vamos a ver nunca los políticos, expertos para tratar de localizar cuerpos sin vida o lo que sea necesario. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que está dispuesta a arriesgar su vida en este momento para salvar, aunque sean víctimas que ya no vamos a poder recuperar. Pues María Montero, como siempre, un placer, recibe un gran abrazo. Igualmente, saludos y enhorabuena por este programa tan valiente que tenéis, de verdad. Mucha fuerza y valor. Muchas gracias. Y, amigo, vamos a presentar a nuestro invitado. Con nosotros está el señor Dalmau. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, lo de buenas es un decir, don Jesús Ángel, nos está viendo
Absolutamente todo el mundo. Yo lo que quiero decir es que estamos verdaderamente consternados. Llevamos un fin de semana terrible y en visos de que la situación no mejore mucho, pero en lo personal, que además yo creo que se hace extensible a toda la familia de Distrito Televisión, estamos absolutamente consternados porque en el peor de los casos no nos podíamos suponer todas estas cuestiones que están pasando. Lo que ha pasado este fin de semana, ahora hablaremos de ello, lógicamente, pero no es nada más que la constatación de nuestra línea de trabajo de hace muchos años. Repito, de hace muchos años que ustedes están ahí, pero ojalá no tuviéramos que hablar de ello. Ojalá que no tuviéramos que hablar de lo que estamos hablando hoy, amigos. De que un gobierno deja morir a la gente. La deja morir, literalmente. ¡Qué calaña humana nos gobierna! Miren esta noticia, dice, sería ya 6 largos días de desesperación, soledad y sensación de abandono en Valencia. Señor Dalmau, sensación de abandono, ya no sensación de abandono, es sensación de que parece que quieren que muera, cuando más gente mejor, porque a estas solturas, a día de hoy, no se ha desplegado, no se ha declarado el estado de alarma, como marca la ley que le obliga al presidente del gobierno. Esto no es cuestión de una comunidad de Chichinabo, no, es el gobierno central quien tiene las prerrogativas y la obligación de declarar el estado de alarma, y cuando declaró el estado de alarma por el COVID-19 no pidió permiso a ninguna comunidad. Lo dice la ley orgánica del año 81, lo dice la Constitución. ¿Por qué este tipo quiere cocer a Mazón? ¿Y por qué Mazón se deja cocer en vez de decir, oiga, gestiónele usted, que tiene recursos, ha pedido al GEMAT, no le hacen ni caso, ha pedido más militares, no hacen ni caso, y sigue las mismas? Pero señor Mazón, ¿no ve que le están cociendo a fuego lento? Lo primero que hay que decir es que hay que dar la enhorabuena al pueblo español, al pueblo español que se levanta y que coge su pala o coge su herramienta y va a ayudar. Me uno absolutamente a las felicitaciones que María ha mandado absolutamente a todos ese tipo de asociaciones, Auxilio Azul, a Espacio Ardemans, a Manolo, a Martín, absolutamente a todos, vengan de donde vengan, al Frente Obrero, evidentemente, absolutamente a todo todos, el mundo. Porque tenemos que levantarnos, lo a primero... A los voluntarios que han ido, evidentemente. A Cáritas... A la Cruz Roja, por ejemplo, asociaciones valencianas en las cuales yo he intervenido y les he dado dinero... Asociaciones Valencianas de la Caridad, voy a decir el nombre, Asociación de Voluntarios de Protección Civil Valenciana y unas cuantas asociaciones absolutamente dependientes de Cáritas también, que están ahí desde el primer momento, desde el momento uno. A Naturhaus. A Naturhaus, a Félix Revuelta, por favor, don Félix Revuelta y su hijo Kilian, que estará allí. Han ayudado con sus vehículos para llevar coches. Hay que dar las gracias al dueño de Zara. Evidentemente, y a todos los que humildemente cogen y a toda la gente que ha ayudado, vamos. Su cubo o su herramienta y está ahí en desprecio absolutamente de esta clase política que en este momento, no en este momento, sino lleva muchos años en los cuales nos están enseñando cuál es el verdadero hacer de esta clase política que no es otro que mirar por sus propios intereses. Pero a la pregunta que usted me quería hacer, y dicho esto como forma de agradecimiento desde el corazón humano de cualquier español, repito, desde el corazón humano de cualquier español que ve cómo los compatriotas suyos españoles están en situaciones, unos han muerto y en otros en situaciones absolutamente precarias y que no tenemos otro deber nada más que ayudarles. Decir que no solamente la ley... Le dicen también la Asociación Alfonso I de España. Por ejemplo... O sea, es innumerable, porque lo que se ha levantado ha sido el pueblo español. Un 2 de mayo es lo que tenemos en este momento frente a la clase política. Pero quiero decir, y por entrar directamente en el tema que usted me pregunta, don Jesús Ángel, que no solamente la ley, el artículo 116 y la ley que se desarrolla el 4.981 obliga en su artículo 116, en caso de inundación, de catástrofe, como tenemos en este momento... general, obliga al gobierno a declarar el estado de alarma
cuestión declarada ilegalmente cuando no la tenía que haber declarado, sino que la Ley de Protección Civil también lo obliga, que en este momento se están pegando el nivel 1, el nivel 2, que es la 12 del 2018, tendríamos que estar en la 3 inmediatamente, es que... en el momento que cayó agua, en el momento, no se puede esperar un minuto. El Plan General, además de emergencias del 2020, nos obliga directamente, porque es una emergencia de interés nacional, repito, el Plan de Emergencias aprobado en 2020 por interés general, y además la Ley de Protección Civil en su artículo 29 también nos lo explica de esta manera, y conforme a estos tres parámetros: primero, la Ley de Protección Civil; segundo, el Plan de Emergencias; y tercero, la Ley de Protección Civil. Evidentemente, como no queda otro remedio, articular a través del artículo 116 la Ley 4/1987, el estado de alarma, perdón, 81, el estado de alarma, como no puede ser de otra manera. Mando único directamente sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mando único sobre el Ejército, mando único sobre la Protección Civil y mando único sobre los voluntarios. Esto es lo que no está haciendo este Gobierno. Está dejando morir a los compatriotas, está dejando morir a los españoles y está inasistiendo absolutamente a todos los que en este momento se encuentran en el punto cero de esta dana maldita que nos ha traído 200 y pico muertos y que evidentemente será mucho más. Y amigos, y hablan de 1.000 o 2.000 desaparecidos. Ojalá que recuperemos, que no lleguen más muertos. Y aquí es que no quiero hablar de más muertos, es que aunque hubiera ido un muerto, ya hay un culpable. Miren esta noticia que habla de primeras querellas contra Sánchez, Marlaska y Mazón por la gestión de la dana en el País Valenciano. Bueno, el País Valenciano no existe, es la Comunidad Valenciana, el Reino de Valencia. Pero es que, miren que sé que la que han puesto las querellas lo han hecho porque están indignados. Yo también estoy indignado, pero no es el momento de las querellas. Es un error en estos instantes poner cualquier tipo de querellas sin tener los datos, las informaciones y el desarrollo. Lo que le están haciendo el caldo gordo es a quien se están querellando, a Sánchez le está haciendo el caldo gordo, porque esto va al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo la va a desestimar, y cuando haya la querella, la buena, con todos los datos, va a ser muy difícil sacar adelante cuando ha habido una desestimación previa. Señores, o están pagados por el Partido Socialista, o, oigan, que no es el momento de querellas, que las querellas tienen su momento, espérense un mes, que no pasa nada, o 2 meses, que no pasa nada. ¿Para qué van a poner una querella para luego fortalecer la defensa jurídica de estos delincuentes? Bueno, yo creo que el momento jurídico no es este. Estábamos hablando del homicidio imprudente, del deber de, en este caso, de socorro, en omisión de socorro, pero no es el momento. Este no es el momento. El momento está en ayudar directamente en la zona cero, en ayudar al compatriota, en ayudar lo que está pasando ahí. De verdad, me encuentro fatal de chaqueta y corbata en este momento, cuando a lo mejor tendríamos que estar en camisa. En fin, pido perdón, además, en este momento, porque evidentemente nuestras cuestiones laborales y profesionales pues nos obligan a estar en este momento aquí, pero esa zona cero es lo que en este momento urge a los españoles. Hay que ayudarles. Las querellas vendrán después, probablemente absolutamente mejor fundamentadas, claro, porque tendremos mayor conocimiento de los delitos, del dolo producido por este Gobierno, porque cada día que pasa, repito, cada día que pasa, se acentúa mucho más absolutamente las pruebas del dolo que produce este Gobierno contra la población española. Repito, del dolo que está produciendo este Gobierno contra la población española en este momento con la dana que ha ocurrido en el Levante. El poner una querella por homicidio imprudente o por omitir el socorro en este momento es temerario, porque no tenemos absolutamente todos los datos, y teniendo en cuenta que tendremos la Fiscalía, que tendremos seguramente algún tribunal en contra, lo pueden echar incluso para atrás. Y en este momento hay que centrarse directamente en descubrir la verdad. Primero, en ayudar, y segundo, en descubrir la verdad. Que entiendo que una cosa vendrá detrás de otro, porque esto ya no lo vamos a parar. El pueblo se está levantando. Nosotros, el pueblo, con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los primeros, junto al Ejército, junto a la población civil, estaremos absolutamente con los que se encuentran en este momento en la zona cero,
Pero es que después vamos a continuar con ellos, por mucho que intenten ocultarlo, por mucho que intenten manipularlo y por mucho que intenten hacer informes culpabilizando a unos o a otros. Pues amigos, hablando de informes, precisamente dice esta noticia: pavor en Moncloa tras el motín de Paiporta. Sánchez ordena salir a todos con la extrema derecha. O sea, sí, al pueblo de Paiporta, al pueblo valenciano, que les has abandonado, que les tratas como basura, encima dices que sí es la extrema derecha y luego los llaman marginales. Mira cómo se quedó Su Majestad el Rey, nadie no hizo nada, ni Mazón tampoco le pasó nada. Pero es que hay un dicho, las ratas son las primeras que abandonan el barco, señor Dalmau. Y luego ese informe de la policía, hablando de unas organizaciones de extrema derecha que no pintan nada lo que pasó ayer, que ya es el colmo de los colmos. No, además es que el problema, y me es muy duro hablar de esto, porque es que no se puede criminalizar desde las estructuras del poder, ya bien sea de un partido político que también es el origen de este informe llamado Partido Socialista, que a la postre y a la larga está siendo uno de los partidos más criminales de la historia de España, históricamente y en la actualidad, podría hablar mucho de ello, no es el momento, y desde la estructura del gobierno propiciada por este partido político y por esta ideología política, en este momento se busca criminalizar a un sector de la población que también es española. Que también es española. Y los incidentes que ocurrieron, llamémosle incidentes, ¿a qué? A protestar directamente contra un presidente negligente, contra un presidente que no está haciendo absolutamente nada. Protestar por los derechos y libertades fundamentales de los españoles, cuyo principal derecho es a la vida. Principal derecho es a la vida que este gobierno está conculcando. Protestar directamente contra él, echarlo fuera. Decirle lo que pasa, incluso, ¿por qué no decirlo? Y no soy amigo de la violencia, pero si hay que decírselo dentro de un coche, evidentemente está en uso de los derechos y libertades fundamentales cualquier español, en uso de atribución de su libertad de expresión, en este momento. El rey aguantó, no soy monárquico, pero el rey y la reina aguantaron. Bailaron con la más fea en este momento. Repito, bailaron con la más fea, mientras el traidor huía, huía además junto con toda la parafernalia de sus escoltas y los coches blindados. Pues amigos, la verdad que es indignante. Sentimos un poco el estado, pues estamos alterados, igual que están ustedes. Es cierto que si fuera otro tipo de programa estaríamos más asentados, pero es que la indignación recorre nuestras venas y somos seres humanos. Y no vamos a callarnos nuestras emociones, que son las de ustedes. No sé si tenemos ya las botas, amigos. Sánchez, ¿cuándo fue? Ahí era Paiporta. Ahí los tenemos. Ni se manchó las botas. Ni se manchó las botas. Ahí las tenemos, miren. Las botas limpias. Llegó riéndose. Como si eso fuera una jarana. Mientras todo el mundo estaba manchado, miren las botas de Sánchez. Ni se manchó. Es increíble este tipo. Qué tipejo, amigos, qué tipejo. Vamos, voy a leerle la siguiente noticia, que habla de que el gobierno, atención, cruza líneas, una línea más, y culpa al rey de lo sucedido en Paiporta. Ha sido su empeño, un error gigantesco. Tenemos al otro lado de Sky a señor Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús Ángel, muy bien. Además, no sé si lo sabes, yo estuve en Utiel, marché el miércoles, estuve miércoles, jueves, y volví el viernes luego ya por la tarde. Estaba con Ignacio Trillo, que es una persona de pie en pared, que además él ha estado en las Fuerzas Especiales y ha estado coordinando de manera ejemplar todo el tema del voluntariado dentro de Utiel. Y, por supuesto, me he manchado yo botas, unas botas altas y todo, y mi chaqueta y todas las cosas. Y me fui con mi furgoneta Sprinter 4x4, donde he dormido, con un saco de dormir. Y he visto las cosas en los primeros días. En los primeros días, ahora en estos momentos, en la mayor parte de sitios, pues lo que queda son labores de limpieza, por supuesto, y de desescombro. Y por lo menos en algunos sitios, desgraciadamente, todavía la búsqueda de cadáveres, pero algo que no pudimos hacer. El miércoles por la noche
Sí me acuerdo entrando en algunos sótanos que estaban inundados, donde yo afortunadamente pues bueno, no tuve que encontrarme con ningún cadáver, pero en el caso de Ignacio Trillo, el día anterior sí había encontrado alguno en los sótanos. En cualquier caso, Jesús Ángel, es que ha habido algunos comentarios que he estado escuchando antes que yo creo que es importante aclarar. Bueno, aquí lo que está pasando es que tenemos un gobierno de canallas y de miserables, ¿eh? Y sobre todo el presidente del gobierno, que lo que creo que ha intentado en un primer momento, y le ha salido el tiro por la culata, pues ha sido tratar de poner en evidencia al gobierno autonómico valenciano, que también ha cooperado dejándose en evidencia él mismo, ¿eh? Y todo este jueguecito que se ha traído el gobierno, pues al final ha sido a costa de las vidas de ciudadanos, y eso es lo que yo creo que van a pagar. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, no es el momento de las querellas, pero esas querellas sí se van a poder hacer. No quiero ponerme a hablar ahora de leyes. Yo tenía aquí también preparado, pues lógicamente, el tema de las circunstancias del estado de alarma. Hay que recordar que además el estado de alarma lo pueden dictar en cualquier momento cuando le dé la gana, porque de hecho durante la pandemia le dictaron un estado de alarma parcial a Isabel Ayuso en Madrid, ¿eh? Y cosa muy curiosa por parte del gobierno, lo cual podrían perfectamente haber hecho. Tampoco voy a hablar de la declaración de emergencia de interés nacional, que es algo que depende de Marlaska absolutamente. Lo que sí quería era hablar del tema del ejército, porque hay un flanco, hay un punto de vista que no creo que lo hayáis manejado. Estaba antes una señora pues hablando de que si el rey tiene que dar instrucciones, órdenes y tal. No es necesario. El ejército, y lo que debo decir a lo mejor te puede sorprender, ¿eh? Aparte de que tiene recursos suficientes y que no están empleando, pero el ejército puede perfectamente salir a ayudar sin esperar órdenes. Lo vuelvo a repetir, el ejército puede perfectamente salir a ayudar sin esperar órdenes, porque están amparados por la actual legislación. Y me voy a explicar. Según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la misión de las Fuerzas Armadas es preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en caso de catástrofe, que es lo que se está dando. Por otra parte, el artículo 75 del Código Penal Militar dice que no hacerlo, con la excusa de no haber recibido órdenes expresas, es un delito contra la eficacia de servicio. Siguiente, el artículo 44 de ese mismo código, del Código Penal Militar, dice que no incurre en delito quien desobedece órdenes ilegales o inconstitucionales. La única razón que podrían los mandos militares que no les han dado órdenes y entonces tienen miedo a sacar sus tropas para ayudar en Valencia sería cometer el delito militar de cobardía, que sería la única razón que lo justificaría, que es el artículo 113, ¿vale? Por otro lado, el artículo 134 de la Ley Procesal Militar dice que cualquier ciudadano, ¿no?, incluso cualquier militar, tiene la obligación de denunciar a estos mandos o políticos que impidan ese auxilio. Y por último, la Ley 2 del 2023 de Protección de Denunciantes de la Corrupción dice que los militares que denunciaran a sus superiores se pueden acoger a la protección que les otorga esta ley que les impide cualquier represalia. Por lo cual, en estos momentos no hay ninguna excusa para prestar auxilio, ¿eh?, y denunciar a los mandos, y en este caso si los mandos no están dejando que salga la gente. Y esto es de verdad tremendo, porque se podría hacer. Es decir, en agosto hay que ver, bajo el gobierno de Felipe González, en agosto de, además el 26 de agosto, que era mi cumpleaños, en 1983, en las inundaciones de Bilbao, en las cuales hubo 5 muertos, en menos de 24 horas desplegaron 13.000 efectivos del ejército. Margarita Robles, como perfectamente sabéis, ha estado presumiendo de la rapidez con la que se asistió a Marruecos cuando su reciente terremoto. Y también presumen de sus helicópteros cuando estaban lanzando víveres sobre Gaza. Luego, el problema que tiene este gobierno es que ayuda a todos menos a quienes les están manteniendo con sus impuestos. Y lo que es curioso es esto. También para mí me parece escandaloso el tema de la Cruz Roja. La Cruz Roja está cada vez más pareciéndose a un chiringuito, porque yo creo que está comprada por este gobierno. Le pagan porque está dentro de la rueda, dentro del mecanismo
del tráfico de inmigración ilegal, ¿eh? Y entonces la Cruz Roja pues recibe dinero, pues recibirlos y tal, y te encuentras a la Cruz Roja que está absolutamente siempre recibiendo inmigrantes ilegales, les da mantas, les da comida, los colocan en hoteles de 4 estrellas, incluso pues hoy entretienen y las voluntarias divierten y bailan con los ilegales recién llegados, y no se les ve en Valencia. Ahora, a partir, yo creo, del domingo, han empezado a ir ahí unos cuantos, pero cuando yo he estado, y he estado en Utiel, y he estado en Mira, y he estado en Valencia, no he visto a ni uno. He visto gente de Protección Civil, he visto Policía Municipal, he visto Guardia Civil, he visto gente de la UME, hemos estado con gente de la UME, no he visto a ni uno. Y ahora van con la huchita, es decir, ya están colocados ahí dentro de Twitter y tal, diciendo que hay que donarles dinero. Ni un duro, ni un euro a la Cruz Roja. Si quiere alguien donar, que done a Cáritas, que son gente mucho más decente, porque no se les ha visto. Y esto es absolutamente repugnante. Simplemente quería comentarte esto. Y por supuesto, pues lógicamente, lo que están tratando de hacer con la Casa Real, pues bueno, yo creo que ahí ha tenido culpa la Casa Real también por haberse dejado acompañar por este sujeto, por este canalla, y lo que está haciendo bien la Casa Real es decir, van a volver y van a volver ellos, sin necesidad de tener que ir blanqueando a este sujeto, a este presidente del gobierno, que era el centro absoluto pues, de todas las protestas. Tiene que entender la Casa Real y sobre todo la reina, que a veces me parece demasiado conciliadora con el Partido Socialista y con este gobierno, que son peligrosos, que les van, que están contra ellos, que no están ayudando en ningún momento a la institucionalidad de la monarquía, y que simplemente se aprovechan de su imagen, se parapetan en ellos, y hay que separarse de ellos. Eso es lo que tienen que hacer. Pues don Marco de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias. Amigos, vamos a presentarles a señor don Gonzalo Ávila. Buenas noches, don Gonzalo, ¿cómo Buenas está usted? Buenas noches. Don Gonzalo, él está todos los fines de semana, se está yendo a Valencia para ayudar a reconstruir las casas de los valencianos. Y viene aquí, sobre todo, para que esa ayuda pues, llegue también a esos valencianos, ayudando a don Gonzalo a ayudar a hacer nuevas casas, porque el desastre ha sido total, ¿no? Dime. El desastre es total, usted ha estado allí y es calamitoso todo. Es complicado porque el caos es total. Yo estuve el sábado repartiendo todo tipo de suministros. Lo más interesante que llevé fueron bombas para achicar agua de aguas fecales, porque el problema está en que el fango es muy arcilloso, tiene un montón de caña, tiene un montón de basura y las bombas normales se tupen. La UME al final mete un camión en un garaje y hasta que no termina el garaje no mueve el camión. El problema de los garajes es que hay que vaciarlos en línea en las calles, porque el vaciar un garaje, si no vacías el de al lado, lo que hace es derribar el muro. Los muros se mantienen por presión a ambos lados y hasta que no tienes bombas en toda la línea de garajes, pues no se puede hacer. Yo ahora un poco la idea que tengo esta semana es recopilar a través de productoras, que es un poco el mundo en el que me muevo, pues material de protección para los voluntarios, ¿sí? Que son al final la gente que está haciendo todo el trabajo gordo. Es increíble ver la precariedad de plásticos en las botas, de trabajar sin guantes. Hay que entender que el agua que se empuja, que todo el mundo estamos viendo en televisión, empujar por las calles con cepillos, etcétera, son aguas sucias que salen de los garajes, no es agua que sale de una manguera. Aguas fecales. Agua que es agua fecal con aguas de sitios donde no se sabe si hay cadáveres en descomposición, donde la gente está de barro hasta las cejas prácticamente y donde yo no veo que haya un movimiento o no me he dado cuenta que haya un movimiento como el que hubo con las mascarillas en el que se fletaban aviones o se fletaban tráiler. Hay una carencia de botas muy importante, de guantes, de mascarillas y en fin. De recursos en general, ¿no? De recursos que protejan a la gente que de buena fe
está yendo en pantalón corto, está yendo con zapatos. Yo tengo un compañero realizador de Madrid que ha ido a sacar a su suegra a Utiel y ha vuelto con una infección importante en un pie a raíz de una herida porque ha estado pues, con unas zapatillas durante 5 días trabajando y ahora pues, entiendo que la preocupación es proteger a esa gente. Yo ayer volví de Valencia conduciendo y no pasaban 5 minutos sin cruzarme con un convoy de vehículos de toldos Paco, de ferretero, de todo tipo de vehículos particulares, en caravanas, en convoyes, yendo a Valencia. Y la verdad es que es emocionante, se me ponen los pelos de punta de ver cómo se ha volcado todo el pueblo español en ayudar a nuestros valencianos, pero creo que tenemos que enfocarnos también en proteger a los que están trabajando. Uh-huh. Que he visto, yo he ido con mi hija y hemos estado viendo gente de 12 años, de 14, de 16, de todas las edades, enriadas, era una imagen dantesca, como si fuesen refugiados de una guerra, caminando durante horas. Para intentar ayudar. Para intentar ayudar. Don Gonzalo, díganos usted qué es lo que necesita y díganos también el teléfono, su teléfono para que la gente le pueda llamar. Mi teléfono es el 607-448576 y lo que pido básicamente, yo estoy localizando proveedores de botas, de guantes, mascarillas, máquinas hidrolimpiadoras para agua a presión, mangueras, etcétera, porque cuando el ejército se vaya hay que entender que quedará una capa de barro muy difícil de quitar porque es barro arcilloso que en cuanto se seca se pone muy duro, es muy complicado de limpiar y creo que es material que, al igual que las botas, nadie ha pensado en ellas, que se necesitan ya. Ese tipo de material y de herramientas no lo hay para dentro de... para el siguiente paso, porque lo que hay que hacer es ir pensando en los siguientes pasos y yo creo que en eso es todo tan improvisado que nadie está pensando. La gente allí, ¿qué es lo que más pedía? ¿Qué es lo que más necesitaba? A mí me han parado pidiendo botas, por ejemplo. Y, ¿tenían ya agua, por ejemplo? ¿Agua potable tenían? Agua, hay mucha agua. Yo he hecho en falta que, por ejemplo, hay puestos de reparto pero están muy diseminados en el pueblo y he hecho en falta, por ejemplo, el hacer unas pilas de palés y que cada 2 esquinas haya una montaña de agua. La gente no puede estar paleando durante horas y tener que caminar 7 calles en barro para ir arrastrando un carro y traer agua para todos sus compañeros. Hay que facilitar el que la gente no camine más de una esquina para ir a por comida, para ir a por agua, facilitar la paliza que se está dando la gente, gente que está destrozándose la espalda, que está destrozándose los pies y que en el fondo es gente que si no cuidamos habrá que tratar, porque al final es algo que estará ahí y que lo que no tenemos es que agravar las enfermedades de la gente, aparte de ayudar a lo que hay. Yo poco más puedo contar, más que hago lo que está al alcance de mi mano, lo que cabe en mi furgoneta. Y repita usted el teléfono para toda la gente. 607-448576. Ahí a través del WhatsApp, sí, que es lo más cómodo, escribidme porque estoy recibiendo un aluvión de llamadas y podré poner en contacto con proveedores para que se compren y se facturen a empresas que colaboren, porque yo no tengo una infraestructura financiera, y que ellos hagan los ingresos pertinentes en los proveedores y yo recoger de proveedores. Estoy consiguiendo camiones de productoras para viajar el viernes, yo aporto mi furgoneta y el problema no es el transporte, el problema es conseguir todo ese material. Pues amigos, ahí tienen a nuestro querido Gonzalo Avila. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nos vamos a ir a publicidad. Iremos recordando el teléfono de don Gonzalo para que puedan ir mandando esa ayuda. Nos vamos a publicidad y volvemos porque está nuestro querido Gabriel Araujo con información inaudita, ojo, de los bulos que ha metido este gobierno, de las mentiras y sobre todo de la MED. Lo vamos a ver, la verdad de lo que pasó. Todo eso después de publicidad.
¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantin Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantin Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.